¿Ahora bastante o no? Creo que no, ¿eh? Lo acabo de poner madre de Teresa, que me acaban de hacer más que mi hijo. No, ya rodeo de milla, ¿eh? ¡Adri! ¡Ay, coño! ¿Qué te ha pasado por ti, hija? ¡Ya! ¡Agua! ¡Agua, agua, ahorita los gitanos! ¿Veis todo esto que está aquí, no? Pues todo esto son los alimentos, juguetes y ropa que la banda de la Cofradía del Cristo Yacente de la Santa Iglesia Catedral de Ibiza, de la cual un servidor es el conciliario como canónigo prefecto de liturgia de la catedral, soy su conciliario, han traído para Madre Teresa. ¿Cómo que está al revés? Está al revés. ¿La punta para abajo? ¿Quién ve que se te cae en medio? A ver, Guillermo, ponte de espaldas, mira para allá. Ahí, quieto, pero quieto, quieto. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Desde aquí quiero dar las gracias públicamente a la banda y a la cofradía por ser tan buena gente y por acordaros en estos días, que dentro de poco será Navidad, pues de acordaros de las personas que lo pasan mal y que no tienen lo necesario para comer y que se van a enfrentar a una Navidad quizás un poco menos feliz de lo que tendría que ser. Así como vuelvo a decir, muchísimas gracias tanto a la banda como a la cofradía por este gran detallazo que habéis tenido para con Madre Teresa. Muchísimas gracias en nombre de toda la directiva y de todos los voluntarios de Madre Teresa. Una tonelada de alimentos, juguetes y ropa. Id poniéndoos detrás de los alimentos.